las cuestiones de la agricultura. De hecho, esta imagen de abajo la sacaba de una herramienta que creo que se ha lanzado hace muy poco, está en internet, de un modelo global de cómo, en función del tipo de desarrollo, si seguimos consumiendo combustibles fósiles, si cambiamos a una economía en energías limpias, o también cómo incide el mercado internacional y cómo está ahora la situación en los mercados, cómo en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo la naturaleza será incapaz de soportar la vida, ¿no? Porque además la naturaleza cada vez va teniendo menos capacidad para producir beneficios, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, no voy a descubrir la panacea, pues yo no la conozco, a lo mejor en algún texto de los muchos que me he leído estos días sobre que tratan el tema hay alguna. Lo que sí he leído en alguno es que no se consideran soluciones basadas en la naturaleza, las que introducen naturaleza con transformación genética. Y sí que hay, que hablaban esta mañana al principio de no fiarnos de la tecnología, yo creo que hay algunas cuestiones de sumideros de carbono que aprovechan determinadas cuestiones de materiales con capacidad fotocatalítica, etc. Pero que es muy seguro que en determinados contextos de países con falta de recursos, etc., no se pueden aplicar y que entonces no sirven tampoco. O sea, que plantar árboles, gestionar bien el suelo, permeabilizar el suelo y organizar todo eso de una forma coordinada, coproducida por la naturaleza y las personas, con intercambio de datos fiables. De hecho, yo creo, lo que digo, es como reafirmar cosas que se han ido diciendo y que ahí estamos. Bien, voy a intentar organizarlo en estos temas. Algunas preguntas incómodas o sugerentes sobre utopías urbanas. Una pequeña, un lanzamiento de dos o tres preguntas. Me he puesto el cronómetro. ¿Cómo se introduce esto de las soluciones basadas en la naturaleza en el marco internacional y en el marco europeo? Yo no sé exactamente quién acuña el término y desde dónde sale, pero bueno, es relativamente reciente. Antes hemos pasado a oír hablar, más de soluciones basadas en la naturaleza, que a lo mejor de infraestructura verde no tienen nada que ver, pero vamos, no es que no tengan nada que ver, no son espacios donde las acciones de soluciones basadas en la naturaleza se aplican, pero todo está interconectado. Algunas definiciones e interacciones entre todos estos términos para situarlas en los espacios y en las acciones e impactos. Llegamos a eso del espacio, el planeamiento urbano, que la exposición de Alfonso, creo que se llama, no sé si se ha visto. De hecho, una de las conclusiones es si cambiamos el objetivo del planeamiento y ponemos en medio el objetivo del planeamiento, clasificar suelo, lo que tú decías, tú has sido todavía más desafiante, ¿no? De sustituir que lo que dirijas, en vez de ser el planeamiento, sean esos otros planes de cambio climático. Pero básicamente yo llego a esa conclusión también. Una síntesis y si llego al final, una pequeña expresión que me va a permitir Luis, de esto de la ciudad cuidadora, a ver si eso puede ser una utopía urbana. No sé si lo... Bueno, ¿cómo sería un mundo de neutral en carbono, ¿no? Esta pregunta se hace en la cumbre del clima, esta de Nueva York, en la cartera 7 que va de ciudades, acción local e infraestructuras. Se pregunta, dice entre los objetivos, una visión, no he traducido muchas cosas porque están sacadas tal cual de textos que unos están traducidos y otros no, y bueno, yo lo podría haber traducido, pero si alguno sabe más inglés que yo es casi mejor que lo dejen en los términos, porque yo creo que determinada, o sea, términos como mainstreaming, bold, commitment, muchas cosas de estas, yo creo que pues algunos.
central en cada uno, ¿no? Yo creo que asumimos que vivimos en un planeta urbano, entonces esto del mundo y además viene en el track de ciudades, ¿no? ¿Cómo deberían ser nuestras ciudades? Esto de la utopía urbana, ¿no? Así tal vez. Quiero decir, ¿no? Esta imagen ha sido muy difundida de Río de Janeiro, una ciudad y otra. De hecho, he escogido esta porque hay varias versiones. Y hay unas que se ven más la pista de tenis y esta se ve un poco así más verde. No, entonces podemos incluso llegar a soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que sigan teniendo esta cuenta a lo mejor. Entonces, yo creo que no, si realmente las aplicamos, pero podría ser. Encapsulamos esto de las soluciones que parece como que son recetas. Esta imagen es de un trabajo de un equipo de arquitectos y paisajistas para un concurso de transformar una antigua área industrial en Calabria y yo creo que es más sugerente, pero bueno, estos se hicieron famosos en arquitectos hace poco, hace un par de años o así, porque hicieron una intervención en un río de Elche con un puente muy, muy llamativo, pero que en realidad el río se ha encauzado en hormigón, etc., pero el puente ha sido súper difundido, etc. Pero ellos no han podido llegar a más, pero yo creo que tienen estas imágenes bastante sugerentes de que en realidad, esto que digo aquí, naturaleza, realmente vamos a usar la naturaleza para buscar soluciones o realmente vamos a trabajar con ella, porque la naturaleza como tal ya no existe. No existe en términos enfrentados, hombre, naturaleza, ¿no? ¿Qué es natural, ¿no? El Central Park, por supuesto, no es natural y tampoco esto, ¿no? O sea que yo creo que también esto lo traigo a la introducción para hacer esa reflexión de que yo no creo que sea eso, la naturaleza confrontándose al ser humano. Somos naturaleza desde distintas formas. Y creo que eso puede ayudar a, también a lo de no, esto es un artefacto, en cuanto a lo que implica la palabra arte también, ¿no? Y también muy recientemente, la semana pasada, no sé si alguno estuvo allí, creo que dio una conferencia estupenda Fernando de Terán, catedrático emérito de urbanismo en una exposición que ha propuesto los 50 años de urbanismo en Valladolid. Y otras lecturas similares en distintos recientes, buscando novedades en torno al tema, me llevaban a la misma reflexión que hacían ellos. Que hacían ellos en sentido algunos real y otros a lo mejor un tanto irónico. De gracias al movimiento por el clima vamos a empezar a hacer las cosas bien. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Bueno, Fernando de Terán lo decía en urbanismo, ¿no? Si vamos a cambiar el eje y la urgencia, la necesidad, va a permitirnos movernos, cambiar el sentido y la marcha, ¿no? El segundo es el director del centro Mahar en la Universidad de Pensilvania y en realidad lo decía en sentido parecido, un poco crítico, pero en torno a los paisajistas porque en Estados Unidos desde hace un par de años no sé si lo veo o no lo veo porque creo que no tiene mucha fuerza de presión, pero de profesionales del paisajismo están intentando defender que es la profesión del futuro y etcétera, etcétera, y él viene a decir que en realidad al final es una profesión para jardines de ricos y que no, realmente no tiene el énfasis que le quieren dar. Y en un ámbito mucho más global, Naomi Klein escribía estas imágenes, de hecho las introducía Fleming en su artículo, de un concurso de diseño que se hace 3 años a propósito de los sucesos huracanes como en Nueva York, en San Diego, etcétera, diciendo que puede haber en unos más que en otros alguna vocación interesante en estos diseños, pero muchos se han quedado parados, otros no han tenido en cuenta muchísimas más cuestiones de la agenda social, etcétera, o alguno no
asentamientos para refugiados climáticos, ¿no? ¿En qué medida? Porque tendremos refugiados climáticos, ¿no? Los construimos una isla flotante aparte, para, ¿no? Poco más o menos como en la favela de Río. Y bueno, como decía Naomi Klein, como realmente esto no lo decía ella, yo creo que era, no es tan optimista, pero en el texto de resumen de detrás decía si en realidad el subtítulo El capitalismo contra el clima, que nos puede servir de reactivación de cambiar de modelo social y de modelo ético. Bueno, lo dejo ahí y empiezo con cuestiones de cómo se introduce el tema en la agenda mundial y europea, ¿no? En la página web de la cumbre actual, fijaos, te organizan las acciones, las carteras de acciones, o como lo quieran llamar, en una serie de temas, en 9 temas creo, y uno es medidas basadas en la naturaleza. Otro distinto es ciudades, actuación local, infraestructura, bueno, transición energética, mitigación, una serie de temas. Yo, esto me parece interesante porque no encuentro infinidad de formas de compartimentar temas que al final no sé si tienen que ver con algunos códigos, algunas formas mejores de manejarlos o de no entrometerse entre unos y otros o justo al contrario. En realidad al final todo tiene que ver con todo y para que algún grupo de expertos y de los distintos países que se encargan de un tema pues se compartimenta hoy así y mañana así. De hecho, yo creo que volví a consultar, bueno, consultar esta página muchos otros días y en una ocasión me lo encontré en la programación. Yo creo que también por esto de los términos, fijaros, en inglés pone nature-based solution o soluciones basadas en la naturaleza, y me llamó la atención que en castellano dijeran medidas. Y me pareció interesante porque ya no son, yo creo que le quita la connotación de recetas, ¿no? Ya es más, y luego he encontrado como esto de contribuciones de la naturaleza a la gente o acciones, ¿no? ¿En qué medida? Y también entendiendo, porque ya veremos en la evolución más reciente de esto, de algunos artículos recientes que hablan de que las medidas que podemos asumir como esto, soluciones basadas en la naturaleza, pueden tener efectos negativos, depende del contexto, ¿no? De cuestiones tan simples como el polen de determinados árboles a cuestiones más complejas como determinadas especies aceleran la erosión del suelo, hacen más rápida la evapotranspiración, depende del contexto, etcétera, etcétera. O sea que, como digo, vamos a quitarnos la idea de recetas, ¿no? Entonces, también me llamaba la atención además que en un texto que decía, que se refería a ellos, decía, se centrará en los ecosistemas terrestres y forestales, en los sistemas de agricultura inteligente, bueno, y los sistemas alimentarios, la regeneración de ríos, lagos y océanos, y esto creo que es lo que he enfatizado aquí, y permitir que todo el mundo conecte con la naturaleza. Porque lo otro realmente es eso, hacer realmente que la naturaleza sea capaz de hacer su trabajo, que como mejor lo hará, será haciendo que haya menos temperatura en determinados sitios, etc. O sea, también, quiero decir, todo tiene que ver con la transición energética, con el campus, con todo el mundo, ¿no? De hecho, aquí tachaba esto de... tachaba esto, por lo que he dicho antes, de aspirar a una armoniosa coexistencia entre los dos, entre la gente y las comunidades naturales, para pensar que no somos dos entes distintos y de hecho luego yo creo que lo corrigen diciendo que lo que sí que pueden hacer, lo que podemos llegar a entender como soluciones basadas en la naturaleza, es reforzar la convicción de que los ecosistemas naturales tienen valores, ¿no? Y que la gente reconozca, ¿no?, esto de abrazar a los árboles, ¿no? Que realmente consideremos eso como valioso, como hermoso y como esa utopía urbana, ¿no? La coalición llama para una mayor reconocimiento
encontrar todos en el tramo 6 de las soluciones basadas en la naturaleza, convertir en transversal y en cultura dominante en los distintos sectores esta idea, en los desarrollos sostenibles y en los instrumentos y políticas del clima, movilizar recursos para una introducción sistemática, promover estas soluciones para la capacidad también de la edificación, incorporar en la urbanización la gestión de los ecosistemas y, sigue diciendo, bosques, océanos, agricultura. Por eso al final no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Pues podemos poner un jardín vertical y una cubierta verde también, pero quizá no sean los más eficientes, sobre todo el jardín vertical. Últimamente he leído muchas cosas de que realmente no es muy eficiente en promover la biodiversidad, consumir mucho agua, etc. O sea que tampoco son la panacea y tenemos, por eso no, yo creo que lo más interesante quizá de aquí es que la naturaleza es hermosa y que nos facilita la vida y tal cual, y que tenemos que aprender a manejarla porque es un proceso. Y en el otro tema, ¿no? Porque de lo que se trata es de ver cómo el planeamiento urbano puede integrar estos procesos. En el otro track, en el panel internacional, habla de la descarbonización del transporte, de la edificación resiliente. No, al final, de hecho, y esto lo vuelven a decir de otra forma, y de los 9, dicen que 6 son los principales y 2 son los siguientes. ¿No? Hoy ya se ha hablado mucho con cifras distintas, con emisiones directas y emisiones indirectas, ¿no? Las ciudades son agentes activos del cambio y por lo tanto también lo deberían ser de la solución. Entonces, si integramos en ese híbrido naturaleza y ciudad, pues bien. Entonces digo, bueno, términos que se repiten en este discurso internacional de audacia, innovación, compromiso, ¿no? Esta jerga que se utiliza. Lo que se ve es la interrelación ilimitada entre sectores, acciones, objetivos y agentes. Claro, yo me pregunto esto que decía antes, de dificultad para compartimentar de forma estable campos o learning by doing, que se ha hablado también esta mañana, ¿no? De aprender haciendo. Sí, ¿no? Podemos ver la reflexión positiva de van acuñando nuevos términos porque parece que enganchan más o que realmente ajustan mejor de lo que estamos haciendo o es puro marketing. Pero bueno, nos podemos quedar con lo positivo. Y yo creo que desde 2016 o así también hay una web específica en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, que dirigida a estos temas. De hecho, tiene un mapa europeo en el que se pueden consultar distintas acciones que se van introduciendo, y realmente si esto está en esto que se llama el mainstream, pues yo creo que se puede consultar constantemente y cada uno adaptarlo a su contexto, ¿no? Pero no sé tan bien hasta qué punto, porque de hecho yo, que constantemente intento estar al día en asuntos de la infraestructura verde, dos o tres de estos los he descubierto preparando esta ponencia. No sé muy bien eso. ¿Cuánto es el ámbito de difusión o en qué lenguaje hablan unos y otros? El punto dos, ¿no? Esto de la jerga, ¿no? De la jerga y de los temas que están en marcha, ¿no? José Luis ya ha hablado de servicios ecosistémicos, de infraestructura verde, de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Yo encontraba Water Sensitive Urban Design, Low Impact Design, pues, distintos términos que yo creo que si estamos dedicados a ello podemos entender para qué usar cada cosa, y yo creo que tiene su sentido, ¿no? Porque infraestructura verde, aunque es cierto que lo que se está preparando es una estrategia de infraestructura verde, pero se refiere sobre todo a espacios, lugares, espacios repartidos por todas partes, ¿no? Pero realmente yo creo que es interesante dar la connotación espacial de la idea de infraestructura verde. O a mí me ha servido. Bueno, yo también debo decir, por eso ponía aquí sistema de parques. Yo hice una tesis doctoral sobre sistemas de parques y también tengo el defensa, ¿no? De que yo creo que es hablar de lo mismo en otros términos. No es exactamente hablar de lo mismo. Estoy de acuerdo.
que nos han hecho bajar, nos han hecho olas, etc., y que no hemos puesto atención, que no ha convenido. Bueno, y luego también hay, bueno, se ha salido esto de contribución de la naturaleza a las personas, esto lo he descubierto ahora, pero no se han descolocado, y también incluso hay intentando florecer nuevas profesiones, ¿no? Cuando en realidad esto es una cuestión que necesariamente debe ser transversal, ¿no? Yo me presentaba al principio porque no, y también el educador que decía que era educador ambiental decía que no sabía explicar unos gráficos ni otros, y yo, bueno, he hecho un máster en paisajismo y aquí de plantas sé algo, pero por supuesto no soy ecóloga ni botánica, y por eso yo creo que el conocimiento científico y el conocimiento, también hablaba esta mañana Maribel, creo que se llamaba, del conocimiento arraigado en los núcleos rurales, ¿no? Yo creo que todo eso debe ponerse en valor, ¿no? Entonces, bueno, este punto del 2, algunas definiciones e interacciones, ¿no? Producción o coproducción entre naturaleza y personas, cómo se transmiten estos avances entre la interacción entre la academia, entre el conocimiento científico, el conocimiento práctico de las agencias intergubernamentales. Yo creo que ahora, en la urgencia del momento, se está poniendo muchísimo más al alcance todos estos temas, ¿no? Es imposible estar al día, cada dos días, bueno, digo cada dos días, cada día hay 10 noticias sobre el tema, ¿no? Y entonces, que también tiene su parte de contraproducente. Pero yo creo que ahora, ante la urgencia de la situación, por eso vuelvo a lo que decía Terán, yo creo que es un momento que puede ser transformarse en positivo. Pero tampoco nos engañemos, ¿no? Es cuestión de decisiones y de tener esto en cuenta, ¿no? De la transversalidad, de que cada uno ponga sobre la mesa lo que realmente conoce. Bien, no, bueno, esto lo voy a decir muy rápido, ¿no? La infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, sus puntos de concomitancia y de diferencia, ¿no? La Unión Europea casi siempre saca este dibujito para hablar de infraestructura verde, ¿no? Y es todo lo que puede funcionar como tal, como prestar servicios ecosistémicos, ¿no? En realidad, introducir acciones que incentiven y que promuevan que se desarrolle con más calidad esos servicios ecosistémicos, es lo que se puede llamar soluciones basadas en la naturaleza, y una acción que reverdezca una cubierta es una solución basada en la naturaleza y es infraestructura verde, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante es localizar los temas, ver si se tratan en forma de estrategia, en forma de espacialización de niveles de protección, etc. Creo que esto de la Unión Europea, yo creo que es muy, muy reciente, porque en 2015 encontraba este proyecto de H2020 específicamente dedicado a soluciones basadas en la naturaleza y renaturalización de ciudades, y poniéndome al día ahora, encontraba uno de 2017 que yo creo que es mucho más interesante, pero que no deja de ser una recopilación de artículos ordenados de distinta forma que los ordena este, para ver, ¿no?, lo que han tenido de mala interpretación o de buena interpretación estos temas. Pero este es totalmente, tanto este como el otro, os los podéis descargar y no voy a detenerme en explicarlos, pero digo, este primero de 2015 yo creo que hablaba mucho de innovación, se repetía muchísimo el término innovación, como porque yo creo que, aunque era 2015, tampoco parece que la urgencia fuera tan extrema, y hablaba no como de experimentar, de introducir, también se apoyaba mucho en cuestiones de monetarizar resultados, etc. Y organizaba una serie de metas para que vienen de una forma o de otra a hablar de que los ecosistemas tengan mayor capacidad de dar esos servicios, ¿no? Desde el
naturales, pues ya degradados de una forma u otra, ¿no? Sean las cuencas fluviales, bueno, desde a las costas, ¿no? La multifunción de las cuencas, de la gestión de cuencas en la restauración de ecosistemas. Y una de las metas era la acción contra el cambio climático, era una. Mientras que en el que presentaré ahora, en el más reciente, realmente la actuación, la resiliencia frente al cambio climático, sería de acción o de mitigación, es eje vertebral, lo organizan como el primer eje, el primer desafío que llaman, en este caso lo llaman desafío, pero que vertebra todo lo demás. De hecho, así lo dice en la introducción. Encontraba de esta modelización que he puesto al principio, son los mismos autores los que hacen este artículo hace un año, que introducen ese nuevo término de contribución de la naturaleza a las personas, que yo creo que es interesante, puesto simplemente aquí, que es alguna de las cosas que ya he hablado, ¿no? Reconocer el conocimiento cultural y de diversas fuentes que puede mejorar la valoración, ¿no? ¿En qué medida? En la definición de las valoraciones del ecosistema del milenio, de los servicios ecosistémicos, ha dominado el conocimiento procedente de las ciencias naturales y económicas. Y se está viendo que sin la contribución realmente de la gente, ¿no? Tanto de su conocimiento como de su creencia, bueno, digo creencia porque pero no pensando que esto del cambio climático hay que creerlo, es un hecho, ¿no? Pero sí cómo transmitir esa necesidad y cómo trabajar realmente con la gente para que se implique en ello como algo propio, necesita estar en igualdad de situación que tener conocimiento científico irrebatible y que los demás lo asuman. Entonces, yo creo que estas últimas investigaciones, también en este último trabajo de la Unión Europea, introducen ese desafío de la justicia social, también hay alguna jerga que como es que suena bien y no sé si algunos se la creerán y otros no, pero yo creo que por lo menos está ahí en el debate. Dice aquí, la contribución de la naturaleza a las personas reconoce el persuasivo papel y central papel que la cultura juega en la definición de todos los enlaces entre gente y naturaleza, ¿no? Decía también antes Maribel que hemos perdido los urbanitas la relación con la naturaleza, y si realmente la utopía urbana es esta de vegetación, permeabilidad del suelo, que a veces hay barro, a veces no hay barro, etcétera, ¿no? Esa reconexión con lo que realmente somos, yo creo que es importante. Este otro informe que en realidad en lo que se basa es en recopilar un montón de literatura gris que, disponible o no disponible, que también esa es otra, ¿no? Aparte de la accesibilidad, de la cantidad de documentación que se genera si tenemos acceso a ella, pues lo que hacen a partir de toda esa investigación producida en los últimos años es organizar un trabajo de nueva forma de valorar lo que las soluciones basadas en la naturaleza pueden conseguir, de contribuir a la mejora del planeta, ¿no? Y en forma de impactos, de desafíos y de mejores sistemas de valoración. Establece 10 desafíos, ¿no? Y el primero es el del cambio climático, que es lo que digo, que es transversal, ¿no? Dice aquí que tratando con el desafío relativo a la resiliencia climática en las ciudades urbanas, en realidad eso afecta a todo, y luego a la gestión del agua, resiliencia de las costas, gestión de los espacios verdes, calidad del aire, regeneración urbana, en la medida que podemos renovar y regenerar las ciudades, podemos introducir nuevos modelos
salud pública y en espacio. Y también, muy importante, la cuestión económica. Los trabajos verdes, lo que a veces llaman de collar verde o de... ¿no? O de... Bien, y no, una serie de gráficos que en realidad algunos temas tienen más que ver con algunas cuestiones y otros con otra, pero que en realidad no, aquí introduce no producción de la naturaleza, produce beneficios, dice coproducción, coproducción de servicios ecosistémicos. No necesitamos contribuir a esa coproducción, no, aquí lo mismo, y también aquí dice que directa o indirectamente la sociedad tiene que ser la conductora del cambio. O sea que necesariamente no se me quede implica. Bueno, también se ha hablado aquí, y esto es imposible no que nos haga, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta las escalas, habla de niveles micro, meso y macro, planetario, regional y local, y también no solo introduce, que lo vemos con dos ejemplos, porque los voy a pasar muy rápido porque llevo 29 minutos. porque lo podéis ojear, deteneros en lo que más os interese, pero como digo, no habla solo de en términos, de hecho yo creo que es esto, porque ya se ha acuñado el término de soluciones, no lo usa más cuestiones de desafíos o habla, por ejemplo, sinergias, contraprestaciones y limitaciones, no solo de efectos positivos, también posiblemente de efectos negativos. ¿Qué formas hay en que cada tema se puede medir y se puede llegar a medir en unidades de medida disponibles, no disponibles, etcétera, ¿no? Y en qué medida los distintos tipos de acciones, por ejemplo, en la gestión del agua, en qué medida tiene impacto en reducir la escorrentía, en reducir los picos de inundación e influir en el tiempo de la duración del pico, o incrementar el almacenamiento, la capacidad de almacenar carbono, ¿no? En qué medida distintos tipos de actividades, ¿no? Renaturalizar las masas de agua abriendo canales, abriendo canalizaciones grises, incrementando la vegetación. Bueno, todo eso son de una forma o de otra. Ya te has levantado. No, y también, bueno, como digo, he subrayado cosas para que se queden como flashes, pero me interesa esa idea de sinergias y contraprestaciones, dice trade-off, no sé, ¿no? Intercambios que pueden ser positivos y negativos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, mantenimiento de áreas urbanas verdes en climas cálidos requiere irrigación, contribuyendo al incremento de la demanda de agua urbana. Esto representa una oportunidad potencial para reciclar el agua, ¿no? De ciclo cerrado. ¿En qué medida el agua gris se puede incorporar al proceso de riego de plantas, de fitodepuración, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos sistemas que ya están en el libro que ha sacado José Luis de Michael Pott y seguro y en muchos otros antes, ¿no? Y de una forma learning by doing, ya os sabía o cómo gestión la escala, ¿no? Cómo gestionar a veces esto, la gestión del agua en escala local no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido, tiene algún sentido, pero se contextualiza en la gestión de cuencas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida o especies de plantas resistentes a la sequía con frecuencia tienen raíces agresivas y pueden producir daños en los pavimentos, ¿no? Y tenemos al ingeniero civil talando árboles, ¿no? Hace dos o tres días se talaron unos álamos de la calle Irún, y en qué medida eso realmente, ¿no? Habría que profundizar en por qué se talan o no se talan, pero es el hecho, ¿no? Entonces, que si podían ser peligrosos para la gente o... Para mí, ¿no? Solo eran peligrosos para ellos. Ya, por eso. Pero bueno, quiero decir que tenemos que tener una capacidad de contextualizar la casuística importante, ¿no? El caso de las inundaciones de Copenhague, yo creo que es una de las ciudades que sí que está realmente
asociando en el planeamiento ESG director del cambio climático, por pura necesidad. De hecho, aquí de hecho, lo que explican es que hicieron una valoración de si solucionar este problema costaba más con infraestructura gris o con infraestructura verde, o ponían otro caso de justicia social para ver, ¿no?, como dos extremos de... Pero no habla de que distribuir de una forma mejor en la ciudad los nuevos espacios verdes, pues contribuye a esa mayor equidad, pero también, ¿no?, en esto de las sinergias y potenciales contraindicaciones, ¿no?, las cuestiones del greenwashing, ¿no?, de la gentrificación de espacios, el incremento del valor del suelo que se pone por activa y por pasiva en todos los beneficios que tiene introducir vegetación en los barrios, y yo creo que realmente es una contraprestación. Bueno, sería un ejemplo en ese sentido de participación ciudadana, como los parques de bolsillo en las paradas de autobús y en otros sitios que se han hecho en Londres, que realmente estas fotos las hice yo el año pasado y no sabía lo que era, me lo encontré allí y realmente me parecía que funcionó. Bueno, una serie de gráficas para ver qué desafíos tienen relación con otros y unos pueden incentivar a otros o ser no tan beneficiosos si combinamos uno y otro, aunque hay muy pocos negativos que son los que indican, pues más o menos depende, ¿no? Por ejemplo, acumulación de contaminantes por la vegetación, ¿no?, que puede ser esto para la salud pública, ¿no?, especies con polen, ¿no?, en qué medida. Bien, este es un artículo de este mes que realmente va en esa dirección. También habla de introducir en el debate conocimiento o producción de conocimiento, indicadores fiables, y también, bueno, este introduce modelos de financiación, y realmente lo que tengo ahí subrayado es cuestiones de las que he dicho. El interés en las soluciones basadas en la naturaleza está en auge, pero hay desafíos para que esto se convierta en conocimiento cotidiano, ¿no?, y transversal. Bien, este es el mapa de otra acción que está activa en estos momentos de la Unión Europea, y aquí se ve cuáles van introduciendo determinados sistemas. Y para pasar al punto 3 de cuestiones de planeamiento, me llamaba la atención aquí en el blog de esta página web de hacer este proyecto europeo, citaba una ciudad por Lundaka, Poznan, jardines flotantes, y justo encontraba un artículo que decía que hacía un análisis esa ciudad de cómo, de una forma directa o indirecta, se introducía soluciones basadas en la naturaleza en el planeamiento ordinario de la ciudad. No, que me sirve para ir al punto 3 de cómo esto se baja el planeamiento, ¿no? Entonces, hacía unos gráficos en qué medida, dependiendo de los temas y del tipo de planeamiento, de una forma directa o indirecta, casi toda era indirecta, había elementos que, dicho explícitamente el término, de forma indirecta sí que hacían relación, y yo me preguntaba en realidad qué pasaría aquí si, en el planeamiento ordinario, si realmente esto lo tendríamos, ¿no? Entonces, cuestiones de estas, bueno, se ha hablado mucho de modelo urbano, ¿no? En qué medida, no voy a, porque no tengo tiempo. ¿En qué medida necesariamente tenemos que hacer planes y programas extraordinarios, ¿no?, de la estrategia del clima, la estrategia de la solución basada en la naturaleza, la estrategia de la perspectiva de género, la estrategia? ¿O en qué medida, una de dos, o poner como eje director esto que nos decía Alfonso, o realmente empezar a trabajar en que el plan que se hizo con unos, o la legislación que abogó por que el plan consiguiera unos fines, realmente no tiene tanto sentido como otras urgencias más acuciantes, ¿no? Porque además hay muchas ciudades, de hecho, en esta ciudad polaca, Poznan, no es raro que te la encuentres en un ejemplo y te la encuentres en otro, como Zaragoza, como Valencia, como Barcelona, pero hay otras ciudades que no están en el camino y que si no es de una forma, no sé si obligada, por un lado, y por otro lado, de concienciación, realmente van a ponerse en el camino y hacer sus estrategias.
Yo creo que hay determinados temas, como decía, el tremendo potencial de la visión integral de las cuencas y gestión del agua, porque en un caso acuciante en Ávila, creo que, por ejemplo, sería uno de los temas en términos de soluciones basadas en la naturaleza que más que a más desafíos respondería, ¿no? Bueno, ponía algunos ejemplos de estas ciudades, ¿no? Barcelona, con estrategias de que todo el catastro del verde cuente y tener eso registrado y valorado, o estrategias de biodiversidad, o Madrid con algunos temas más acertados, menos acertados y otros más acertados que enmendan la plana, ¿no? Y de hecho se valen cosas que he sacado antes, ¿no? Unos aprenden de otros y eso me parece interesante. Pero luego hay asuntos en los que estamos muy atrasados o ciudades que no están en el camino, o ciudades con pocos recursos, en municipios rurales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, ¿no? De hecho, encontré un artículo hablando de que no estaba hecho una evaluación de cómo la vegetación podía actuar como solución basada en la naturaleza en la mejora del aire de las áreas industriales de ahora, de 2019. De hecho, esto ya aparece en el libro de Mahar, Design with Nature, hace 50 años, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto que decía al principio de cosas que... Ya, bien, ¿no? Y bueno, si nos vamos mucho más atrás, ¿no? Olmsted realmente hacía esto de Learning by Doing, ¿no? Es una infraestructura verde con soluciones basadas en la naturaleza a partir de una desembocadura de un arroyo que era una cloaca en 1870. Y que ahora es un puerto, porque yo creo que también se ha hablado del anillo de mar de Madrid. Yo creo que hay cuestiones de la espacialidad y de la capacidad de los espacios para constantemente actualizarse en los temas de mejores medidas, que, ¿no?, ahora en una parte de ese sistema de parques hay puertos urbanos, ¿no? Y esto a usted no lo proyecto. Bien, traía una serie de herramientas, ¿no? Esto de que hacía Portland, en realidad esto de las dot bind, realmente ya son soluciones basadas en la naturaleza que tienen marco de acción y la capacidad de acción y de incentivación de procesos muy, muy grande. O sea que yo creo que, aunque hay una urgencia, también hay estrategias de largo recorrido que ahí están. Y que yo creo que, y de hecho, hay muchas cosas que todavía están en un cajón que, a los ojos de esta urgencia, se podrían reactivar con nuevos contenidos, ¿no? O como el anillo verde, ¿no?, con el trabajo estupendo de Pedro de corredores ecológicos, ¿no? ¿En qué medida esto realmente tiene que tener unas prácticas de acción en la macroescala y en la microescala, ¿no? De hecho, aquí traía cómo conseguimos esto y más, ¿no?, el lucir y el reglamento de urbanismo para planes parciales. Dicen que obligatoriamente, para que compute el sistema local de espacios verdes, tiene que ser la mitad del suelo permeable, tiene que poder ser soleado en un porcentaje, etc. Y yo creo que eso está muy bien. Quizá deberíamos introducir unas exigencias mayores, ¿no? O como cuestiones de la polinización, o cuestiones de realmente saberes constructivos que realmente funcionan, ¿no?, del suelo estructural, etc. Bien, de hecho hay hay herramientas que te calculan, dependiendo de qué pavimento uses, qué número de árboles plantes, etcétera, cuánto CO2 secuestran y cuántos años tardaría en ser carbono cero, ¿no? Y si introduces mejoras, pues nada menos, ¿no? Y yo creo que esto, hasta la escala del diseño urbano, podría ser útil. Y, ¿no?, este es el río Chico de Ávila, hecho con este proyecto de paisajismo, llamado paisajismo, SFME, en 2003, el cauce, ¿no? Y ahora tenemos problemas recurrentes de inundación, sequía, etc. Y creo que no es un caso extraordinario, aunque yo soy de Ávila y lo sigo puntualmente, ¿no? Y la naturaleza es, gracias a que tiene sus ciclos de una forma con poca contribución, ¿no?, porque no puede hacer más, lo regenera
conclusión. Y ya no me va a dar tiempo. No, realmente no hablo de nada nuevo. Conocimiento compartido y coproducido, engranaje de datos e indicadores, participación e inversión, ¿no? Yo creo que la naturaleza tiene la capacidad, la naturaleza entendida como ese híbrido, ¿no?, para emocionar y para hacer que se implique la gente más que otras cuestiones de, ¿no?, no sé, el jornalero de desde viento. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser interesante. Bueno, esto no lo voy a contar porque es anecdótico, pero me parecía interesante esto que decía: todos de un modo u otro hemos sido y somos paisajistas pasivos. Quizá ha llegado el momento de convertirnos en jardineros y jardineras activas y conscientes, ¿no?, en qué medida todos podemos contribuir. Bien. Estos son una síntesis, pero ya la he dicho, no hace falta. Esto es lo de los árboles cortados ahí, ¿no? Y ayer estuve en San Sebastián y, ¿no?, y había aquí una indicación de que los tamares, los tamarindos se introducen en el siglo XIX y que las ramas son bajas, que vayas con cuidado, pero que es un patrimonio cultural y social de la ciudad, ¿no? Y esto, la disgresión que traía era que, bueno, es una cuestión de que es la ciudad cuidadora y las cuestiones de lo que llamamos, no me da tiempo explicarlo, el urbanismo feminista, y, ¿no?, que es esa visión transversal de la necesidad de contar con la gente, con toda la gente, no con un modelo tipo de sociedad, porque eso ya no es así, ¿no? Y, de hecho, hace poco daba una charla sobre estos temas de urbanismo feminista y en el mapa del miedo de Valladolid, que se va a introducir en el nuevo plan general, hay, entre las acciones que se pueden hacer para hacer la ciudad más segura, podar más los árboles, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, frente a eso de la ciudad del miedo que hagamos segura, tenemos que trabajar en la construcción de otra sociedad que no sea segura porque pongamos cámaras y porque podemos los árboles, ¿no? Y también, ya esto es el fin, de verdad. No, es que, de hecho, me comprometía, ¿no? Curiosamente, hay muchas mujeres que fueron pioneras y la primera charla de hoy hablaba, no, la segunda hablaba de la ciudad densa, compleja, compacta, que de la que habla Jane Jacobs a principios de los años 60, ha salido Donella Mills.